Ya estamos enganchados entonces en esta transmisión, seguimos en Casa Piedra en este 17º encuentro que organiza Acción Empresa, denominado Punto Ciego, para hablar de un tema fundamental, derechos humanos y empresas. Y quien ha sido invitado también es Bernardo Larraín Mate, presidente de Sofofa, y quien también va a compartir estas palabras junto a nosotros. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti. En primer lugar, ¿qué tan relevante es poder generar este tipo de espacios, de encuentros, donde están los empresarios, donde hay gerentes generales, donde finalmente se tocan temas muy sensibles que guardan relación con muchas veces vulneraciones que hay al interior de las propias instituciones? Bueno, muy importante porque rompe inercias. Muchas veces tenemos mucha inercia y no nos hacemos preguntas difíciles. Suponemos las cosas por simple, de repente se suponen. Entonces suponemos que, ¿no es cierto?, en nuestras empresas se respetan los derechos humanos, suponemos que no hay corrupción en Chile, suponemos que, ¿no es cierto?, no sé, el caso de Nestlé, por ejemplo, contaba cómo en su cadena de valor había, ¿no es cierto?, un proveedor que tenía esclavitud. Bueno, se hacen supuestos y quizás algunos de ellos son fundados, pero estas reflexiones lo que hacen es romper inercias y motivarnos a hacernos preguntas de cómo estamos haciendo las cosas dentro de la empresa. Claro, justo a usted le tocó estar en un panel en el cual dos empresas grandes, muy reconocidas, daban cuenta de tal vez un error, uno de ellos en investigación, pero que finalmente esto se transforma en un impulso para poder mejorar ciertas prácticas. ¿Y qué tan es relevante es poder reconocer, diagnosticar errores, diagnosticar faltas al interior de la empresa para mejorar estas prácticas, pero con valentía, hacerlas públicas también? Bueno, eso pasa, por un lado, por básicamente valorizar el error. Aquí en Chile de repente se condena el error y no se toma como una oportunidad para mejorar las prácticas. Yo siempre he dicho, mire, cuando una empresa se cae en una crisis, en una mala práctica, ¿qué es lo que debe hacer un gremio como Sofofa, por ejemplo? Aprender de esa mala práctica y utilizar la plataforma que es un gremio, una plataforma que se conecta con muchas empresas socias para que esa mala práctica se transforme en una oportunidad para subir estándares. Y esto que sea un proceso continuo, yo creo que eso es muy relevante. Y nosotros como Sofofa, quizás en el pasado estábamos 100% concentrados a participar en el debate público de políticas públicas. Y hoy día pusimos un segundo eje que es tan protagónico como el primero, que es promover una evolución empresarial. Básicamente validar la actividad empresarial, y eso pasa por mirarnos para adentro y reflexionar sobre realmente, no solamente si tenemos buenos resultados, sino que también el cómo hacemos las cosas. Claro, porque muchas veces usted señala una mala práctica, pero algunas de estas han sido reiteradas en el tiempo y por más de algún sector, y le pregunto directamente por el caso, por ejemplo, de la colusión, que finalmente hemos conocido 1, 2, 3, 4 casos para finalmente avanzar, endurecer las sanciones, etcétera. Estas organizaciones pueden ser del Estado, del sector privado, de la sociedad civil, se complejizan cuando crecen y están compuestas por personas que son tan imperfectas como tú y yo. Por lo tanto, las organizaciones son imperfectas así como son las personas que las integran. Y por lo tanto siempre podrán ocurrir malas prácticas. Yo creo que es una mala receta presumir perfección y apuntar con el dedo al otro. Porque algunas empresas tuvieron malas prácticas y fueron visibles con consecuencias devastadoras, como es el caso, por ejemplo, de CMPC, o es el caso de AgroSuper en Freiriña, dos empresas que dieron su testimonio en un encuentro empresarial reciente sobre integridad. Yo creo que esos testimonios nos hacen tomar conciencia de que ese tipo de crisis, que son con consecuencias devastadoras, están latentes en muchas empresas. Y esa es una actitud sana, porque te permite estar alerta, estar proactivamente. ¿Qué es lo que es una cultura de integridad? No basta suponer que uno la tiene, hay que trabajarla sistemáticamente todos los días. O sea, el desafío de la empresa chilena es que en la cabeza del chileno esté el cuadrante que dice, mire, ¿sabe qué? A la empresa chilena le importa cómo se hacen las cosas. Hoy día creemos que estamos en otro cuadrante, que dice, tú sabes que a la empresa chilena no le importa cómo se hacen las cosas. Y yo creo que ese es un desafío muy relevante. Realmente, en el fondo, mostrar una actitud permanente de cambio, de evolución, de compartir buenas prácticas, de aprendizaje, de subir estándares. Bien, pues ahora sí retomamos esta transmisión. Así como el señor Larraín señalaba que yo soy imperfecta, usted es imperfecto, la tecnología también tiene sus propios errores, pero lo importante es que podamos seguir generando esta conversación. Ya hablábamos de esto, de lo imperfecto para poder mejorar y no apuntar con el dedo. Yo solo para finalizar, la siguiente pregunta guarda relación con estos grupos que tal vez han sido muchas veces dejados fuera. Las personas en situación de discapacidad, muchas veces las mujeres también. Hoy día el Ejecutivo hace un esfuerzo para que el 40% de las mujeres sean mujeres en los directorios, cómo avanzar eso a la empresa privada, la misma ley de inclusión, a igual pega, igual paga, aunque suene coloquial, también las diferencias que hay con las mujeres. ¿Cómo tomar esto y avanzar para la no discriminación? Bueno, como decía recién, pusimos este pilar de evolución empresarial y ahí pusimos dentro de muchos ejes dos principales: la inclusión, focalizado en particular en la discapacidad, y también en la inclusión
de mujeres en altos cargos ejecutivos. Nosotros dimos una señal. La directora ejecutiva, que es como la gerente general de Sofofa, se integró hace una semana, se llama Aurora Lave, de 39 años, y una mujer súper capaz, y que va a hacer un gran rol en Sofofa. La vicepresidenta, la primera vicepresidenta mujer es Janet Aguad, y la presidenta del Comité de Evolución Empresarial es Carmen Romano. O sea, hemos querido mostrar, digamos, que finalmente la diversidad agrega valor a la institución, sobre todo a una institución que está en el debate público, como Sofofa. Esa diversidad es especialmente relevante. Y creo que esas decisiones muestran que hemos pasado del análisis conceptual a la acción. Muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh? Y lo dejamos para que pueda seguir en este 17º encuentro. Viene ahora uno de los platos más fuertes, John Reagy va a hacer su exposición y pronto vamos a seguir comentando sobre eso. Bien, muchas gracias.